Vale. Estamos dentro del juego, ¿de acuerdo? Eh, sabíamos en este caso, bueno, esta, eh, hoy es día 27, ayer día 26 de enero salió un parche que corregían la galería de cobalto. Entonces, al corregir la galería de cobalto, eh, ya no podemos en este caso subir tan rápido eh, el personaje, ¿vale? Por lo tanto... Por lo tanto, ya no sale tan tan rentable subirlo eh, en la galería de cobarto. De todas maneras, dicen que en el nerfeo ha sido bastante grande, ¿vale? Vamos a verlo ahora en vivo y en directo, como es el nerfeo el de grande. Y eh, nada, vamos. Eh, es, esta introducción la montaré delante del vídeo que hice para en este caso corregirlo, ¿vale? Porque el vídeo se va a publicar, creo recordar que el día 7 de febrero. Entonces. Eh, ya cuando se publique estará desactualizado, pero bueno, no lo quiero eliminar porque ha sido parte del contenido del juego, ha sido una manera en este caso de, de levear y no quiero en este caso terminar eh, eliminando el vídeo porque, vamos, eh, ha sido parte del, parte del juego, ¿vale? Yo personalmente me he aprovechado ese beneficio, me he conseguido subir el druida y el, y el mago a ratitos, ¿vale? Eh... No he utilizado, no, no, no he sido muy, muy exagerado, pero sí que he leído gente que se había subido 7, 8, 9, 10 alter perfectamente de acuerdo con este con ese sistema. Pero bueno, vamos a verlo y vamos a verlo con el brujo, por ejemplo. Bueno, esta es la zona de cobalto, ¿vale? Vamos a dar una vuelta a ver si vemos a que haya por aquí alguien. Aquí hay alguien. Necesito un objetivo. Vale, son 70. Vale, a ver qué hace. Venga. 350 estamos hablando de que la bajada que han realizado es una bajada fulminante 350 y con el doble prensa estamos hablando que te llevas 175 por por un muñeco Papá, corre, corre, corre. Vamos, ya se, ha, se han cargado esta, esta parte de nerfeo. O sea, es lo han nerfeado de una, de una manera brutal. No te sale rentable prácticamente para nada hacer ahora las, eh, la galería de cobalto siendo alter. De acuerdo, porque te llevas muy, muy poquita experiencia. De acuerdo, fijaros con el, con el nivel de descanso, me llevaría en este caso, pues unos eh, 350, es el doble, pues 175. Así que mmm, prácticamente nada aconsejable. Nada aconsejable hacerlo. Sí que te sale a lo mejor más rentable hacer las misiones del mundo. De acuerdo, ya que las he hecho con el Alter, tienen muchas misiones por el mundo que te dan unos 9500, te saldría eso más rentable, ¿vale? También te sale rentable si que el alter va a empezar a hacer las campañas. ¿Vale? La cadena de emisiones de las campañas. También te sale más rentable. O eh, en este caso, el, el farmeo, que, por ejemplo, que en estos momentos estamos, que sería eh, un paso en el tiempo, os dan 81.600, siendo, eh, siendo en este caso eh, haciéndolas. Si encima luego le ponéis el beneficio de modo guerra, ¿de acuerdo? Lo activáis en la ciudad, pues prácticamente podéis llegar a subir al personaje a 70 sin pisar, eh, sin pisar Dragonfly, ¿de acuerdo? Porque daros cuenta que las mazmorras de Dragonfly os da 30.000 menos, ¿vale? Hacer las mazmorras tardas muy, muy, muy poquito en hacerlas. Se van haciendo muy, muy rápido. Así que te merece la pena en este caso hacerlas. Ya esta zona. De acuerdo, farmear la nada, y bueno, y ahora a continuación, pues veréis cómo se ha estado haciendo en, en el, la parte del vídeo. Que, que vamos a hablar de una cosa, de otra cosita que podemos sacar por aquí. Vale, os explico dónde estamos. Vale, estamos en las tierras azules. De acuerdo, en la galería de cobalto. Vale, la galería de cobalto está hiper mega rota. ¿Vale? Os explico qué es lo que hay que hacer aquí. Aquí tú puedes farmear una reputación, que sería en este caso la galería de cobalto, que son eh, cinco partes, ¿de acuerdo? Para poder recogerla. Normalmente eh, ganas esta repu, pues farmeando. Cada vez que vayan matando at por aquí, eh, te darían en este caso reputación. Todos son at élites, ¿vale? Es decir, se, son bastante. te hacen bastante daño. Lo bueno que tiene es que cada vez que matas a un ad, te da en este caso un poder, tipo como lo que ve en Shadowland, que te hace en este caso, pues aumentar tu poder, aumentar tu daño, y luego según vas cogiendo poderes, y si no vas muriendo, pues se va haciendo muy 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 fácil. Vale, ¿qué es lo que está sucediendo, que esto es popular, de acuerdo. Es decir, lo más seguro que ya lo sepáis, lo que veis el vídeo, pero si no lo sabéis, si no lo sabéis, pues os va a venir en este caso bien. Tú te puedes venir aquí con un alter nivel 60, de acuerdo, y lo único que tienes que hacer es ir buscar un grupo que esté haciendo, que esté haciendo daño y, en, y ponerte detrás de ese grupo. Y simplemente lo que tienes que ir haciendo es ir pegando, ir pegando, y pegando, y pegando, y pegando y al ir pegando eh, te van a dar muchísima reputación. Es decir, puedes llegar, bueno, es, hay, hay otros vídeos que hablan de que en dos horas puedes llegar a subir de nivel de 60 70, eh, Dos horas puedes llegar a, nube, a subir ese nivel si no mueres, ¿vale? Porque te están dando con, eh, con la barra de descanso, pues te estarán dando, dando unos 3.000 y sin barra de descanso unos 1.900 más o menos. Es decir, se sube relativamente rápido, ¿vale? ¿Qué dificultad tiene? Que cualquier cosa que te dé te va a matar, ¿vale? Cualquier cosa que te dé te va a, a fulminar. Entonces lo que tienes que hacer es ir con mucho cuidado, tener paciencia porque te van a matar varias veces. Yo ya he subido un alter haciéndolo de esta manera y lo que hago es, llega un momento de que no, pues, no tengo que reparar y al final lo que hago pues tengo que, eh, me olvido de reparar directamente, ¿vale? Como diciendo está rotísimo, ¿de acuerdo? Es decir, hay gente... Vale, tú vienes aquí, empiezas a pegar. Vale, y vas matando ads poco a poco. Vale, puedes ir cogiendo los poderes. Los poderes los podéis ir cogiendo cuando sois nivel 68. Vale. Y que tenéis que tener muchísimo cuidado si sois alter porque os van a comer vivos. Y bueno, está súper roto. Yo he visto a Alter nivel 40, 41. Estando por aquí, al lío. Subiendo niveles. Vale, tío, así que está, está muy, 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 muy roto. Pero bueno, os viene bien, o bien en este caso para subir los alter a nivel a nivel 70. lo subí bastante rápido, la verdad. En, han dicho que en dos horas, yo diría que en ratito, pero por ejemplo, estas cosas que aparecen aquí, cuando sois alter, eh, estáis muertos. Estáis muertos. Te doy cuenta que no tenéis ni equipo. Y esto de aquí también, cuando lo tiran, como os toquen, estáis muertos. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Tenéis que ir detrás de un nivel 70. Sí o sí. Aquí ahora, mira, a un 64. Vale, aunque le deis un toquecito, vais a ir subiendo. Mm. Y los mines vienen bien para farmear, en este caso, porque así farmea la esta repu y te da un anillo. Vale, cuando ya tenéis un poquito más de nivel, ya aguantéis muchísimo más. Y más si tenéis más equipo aguantéis, pero que muchísimo más. Ya lo ves este a nivel 70, bien. Guau, wow, ¿lo ves? Aún así, aunque sea nivel 70, haces daño, ¿eh? Y esto, eso es muerte para un alter. Eso es muerte para un alter. ¿Lo veis? Os van dando poderes. Y esos poderes os van ayudando cuando sea nivel 70, os ayuda muchísimo. Vale, aquí básicamente lo que tenéis que ir haciendo es ir pegándole, dándole un toquecito a todo. Vale, sobre todo para, para ir subiendo de nivel. Oh, este es el mejor, el de inmunidad. Si tenéis este es inmune a todo. Y ahora todo lo que te dan, te aumentan el poder. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora te puedes poner a cargarte a todo lo que quieras, que no te van a matar. Y a coger bolas como loco, para ir aumentando el poder. Que va a llegar un punto de que les des un golpe y van a morir. Vale, va cogiendo más, va cogiendo... O sea, es, decir, es bastante farmeable. Oh. El problema es lo que pasa ahora, que si muero... De acuerdo, pierdo todos los poderes. ¿Vale? Entonces, en el momento que mueras, ha perdido todos los poderes y no te valdría para nada. Tendría que empezar a hacer otra vez, entonces, ese es el coñazo. Pero bueno. es el ratillo. Aparte, mira, sube la repu. Bastante bien. Vale, y nada, esto es farmeo, ¿vale? Farmeo puro y duro. Ahora, vale. ¿Qué Hacer en este caso, ya hemos subido el personaje a nivel 70, de acuerdo. Pues entonces vamos a tener el personaje muy, muy, muy básico. Vamos a tenerlo prácticamente sin equipo. Necesitamos equipo. Eh, tener en cuenta, de acuerdo, que si habéis venido directamente hasta aquí, vale, pues no eh, la parte de la ciudad de la obsidiana no la vas a tener desbloqueada, de acuerdo. Hay que hacer una cadena de misiones para que esta parte de aquí. Esta parte de aquí en concreto, podáis hacer los rares y podéis hacer todo esto. Vale, tenéis que hacer una cadena de misiones que empezarían. Eh, bueno, la cadena de misiones en este caso que, que van haciendo de la campaña te llevaría hasta eh, la ciudad de la ciudad para poder elegir a uno de los dos, de acuerdo. Para poder defender esta zona, la, si no lo has hecho esa cadena, la va a tener que hacer sí o sí, de acuerdo, porque si no, los rares de aquí no los vas a poder ver. Vale. Y eh, nada, el resto sí, el resto lo puedes, eh, te puedes ir moviendo para, para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces yo os aconsejo en este caso que probéis, que utilicéis los eh, asaltos de los primaristas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os metéis en grupo, o metéis en grupo, os metéis en este caso. Eh, eh, vosotros solos, mejor, bueno, mejor meteros en grupo porque vais a, ver, a hacer muy poquito daño. Lo que vais a conseguir van a ser los polvos de eh, el desbordamiento elemental, de acuerdo. Que esto lo que os va a dar es acceso a equipo, eh, a equipo para poder equipar ese personaje. Vale, de, daros cuenta que no vais a poder utilizar entrar en, en banda si no tenéis 385, no 365. Creo recordar que es para entrar en banda. Entonces, claro, sí o sí necesitáis eh, equipo la forma más rápida de conseguirlo es eh, haciendo eso eh, porque si hay mucha gente haciéndolo conseguís muy rápido las esencias y eh, os podéis ir cogiendo piezas para poder entrar de acuerdo yo los salto tengo a nivel 226 para que os hagáis una idea así que a nada que estás un ratito farmeando eh, el desbordamiento pues eh, te puedes eh, te puedes equipar perfectamente el personaje